Nació el 14 de junio de 1998 en un hogar de maestros. Sus abuelos maternos, Blas Bloise Calderón y Bárbara Navarro de Bloise, han sido su mayor inspiración para ir tras sus metas. Demostraron que la educación es la llave que le abriría todas las puertas a una sociedad más justa, inclusiva y humana. Desde temprana edad, demostró interés en la política panameña a través de la motivación de su madre, quien le demostró con valentía a vencer desafíos y afrontar cualquier reto. Siempre ha demostrado su capacidad para lograr lo que se propone. Desde la escuela, lideró diversos espacios de participación. Se destacó por su compromiso abnegado para con sus compañeros y profesores. Participó del club de debate y obtuvo los primeros lugares en diversos concursos de oratoria. A los 9 años participaba del programa de radio Agenda Juvenil, un espacio para que los niños y niñas alzaran su voz. Sus primeras facetas fueron en el mundo del teatro, donde por más de 10 años participó en diversas obras de teatro, logrando obtener reconocimientos como el premio Escena al Mejor Actor Infantil del año 2009. Entre sus múltiples compromisos, fue miembro activo de Jóvenes Unidos por la Educación del 2018 al 2022. Actualmente es miembro de Global Shapers Hub Panamá y del 2016 ha formado durante organizaciones como Movimiento Aportes Positivos para la Educación Panameña, MAPEP, Aliados por la Niñez y la Adolescencia, Cuidemos a Panamá, Católicos Profesionales de Panamá, la Asociación Panameña de Debate, el Project Management Institute en Panamá y el Comité Cultural de la Cámara Panameña del Libro. Ha participado en su comunidad parroquial tras más de 7 años como catequista y miembro de la Pastoral Juvenil y de Teatro. Desde lo académico, Jorge ha participado en numerosos eventos nacionales e internacionales. Representó a Panamá en el Harvard World Model United Nations en 2018 y en el Costa Rica International Model United Nations igualmente en 2018, además de invitado en numerosos foros. En 2021, se juramentó como miembro del Consejo Nacional de Políticas Públicas de Juventud, donde ha liderado espacios para el desarrollo de la política pública de nuestro país. Posteriormente, en calidad de presidente del Consejo Nacional de Juventud, participó en el Foro Internacional Juventud y Trabajo en las jornadas de diálogo de la Unión Europea-Centroamérica. En 2022, realizó un documental enfocado en los 2 años de pandemia en educación, narrando las notables falencias del sistema educativo panameño. En el 2023, obtuvo las firmas como candidato independiente para las elecciones generales del 2024, y el pasado 5 de mayo obtuvo 40.205 votos, que le ha dado la oportunidad de ser diputado electo de la República de Panamá. El graduado usmeño 2024, joven promesa, es Jorge Isaac Bloise Iglesias. Categoría Joven Promesa, Jorge Isaac Bloise. Mi querido Jorge, te felicito por este reconocimiento como joven promesa que te hace la USMA, tu alma mater. Tu vida, tu trayectoria, tu compromiso con el bien común, tu amor a la patria, el legado a tus abuelos Don Blas y Doña Bárbara y toda tu familia están presentes en ti, más en esta etapa importante de tu vida como líder de la juventud que va a transformar este país. Te quiero mucho. Con gran emoción recibí la noticia que Jorge sería reconocido como Joven Promesa 2024 por nuestra universidad, la Universidad Santa María de la Antigua. Pergamino Honor y la Medalla Santa María de la Antigua son dos elementos muy significativos y es un evento simbólico que representa todo lo que nosotros hemos querido también en la Universidad Santa María de la Antigua. Hola, mi nombre es Chely Girón, soy directora de proyectos de la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, y no hay nada que me llene más de orgullo que poder hablar de un joven que no solo es promesa, sino que yo he visto esas promesas en acción. Jorge Bloise es un joven que desde muy temprana edad tuvo muy claros sus objetivos de poder luchar y transformar desde su propio entorno la vida no solo de los jóvenes, sino del futuro del país.
estudiante Gabriel Alvarado, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica Santa María de la Antigua, Pedro Guzmán, que pase frente al escenario, quien entregará la medalla Santa María de la Antigua y un pergamino especial de reconocimiento. Recibamos también al joven promesa 2024, Jorge Isaac Bloise Iglesias. Ahora escucharemos unas palabras por parte del ganador. Un fuerte aplauso. Bueno, en tan poco tiempo solo me queda agradecerle a Dios, agradecerle profundamente a la USMA, mi casa de estudios, quien más que hacer un reconocimiento me hace un llamado a comprometerme a cumplir esa formación con valores, con ética y moral que realicé en esta casa de estudios. Hace varios años ya recibí aquí, en esta casa de estudios, el debate de Harvard y logramos recibir reconocimiento en ese momento con la Fundación Educación en Progreso, y ahí emprendí un camino por la educación, por la mejora de la educación, que me ha llevado a este objetivo de alcanzar la curul para poder representarlos, no solo los que están aquí, sino a todo un país que anhela una mejora en la calidad de la educación. Agradecerle al artífice del Joven Promesa 2024, mi madre, Briseida Bloise, a mi familia, a mi novia, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, y a los que siempre han estado apoyándome, no solamente viéndome como una promesa, sino sabiendo y confiando en que ese joven promesa podría hacer grandes cosas por nuestro país. Les pido que me acompañen estos 5 años a la comunidad tusmeña para que pueda representarles dignamente como esta casa de estudios se merece desde la Asamblea Nacional. Muchas gracias. Felicidades, Jorge, por tu reconocimiento. Y bueno, antes de conocer al segundo ganador de esta noche, vamos a hacer un pequeño preámbulo para seguir entrando todavía en mucha más alegría. Así que vamos a recibir a los integrantes de la estudiantina universitaria. Ahí estamos preparando ya los micrófonos para poder escucharlos a todo volumen con los compañeros que nos ayudan aquí, los compañeros.